El sábado 3 a las 14 horas comenzamos con el Mujerazo. Bueno, este va a ser un encuentro de las mujeres de toda la provincia y la idea es que nos juntemos para pasar un día agradable, fundamentalmente. Y va a haber talleres de discusión y para ir a escuchar, a intercambiar ideas más que nada. Esa sería la función de las comisiones que va a haber o de las mesas, que son 6 o 7. Y después con un rato lindo al aire libre, con música y alguna actividad artística. Esperamos que vaya mucho la gente, las mujeres, porque es importante, aunque uno no quiera participar en las comisiones, también es importante escuchar. Para nosotros es muy importante porque las temáticas se van instalando, se van abriendo, las mujeres van opinando, o por lo menos se sabe en dónde estamos, que tanto hay que concientizar y prevenir. Las mesas son, por ejemplo, todo lo que es mujer y lo jurídico, lo que es cuota alimentaria, bueno, lo jurídico en los abusos sexuales. Hay otra mesa que es abusos sexuales, hay otra mesa que tiene arte, comunicación, violencia en los medios, la violencia simbólica, la violencia obstétrica en salud. Es importante participar porque va a haber referentes también en distintas mesas, personalidades, por decir así, de acá, de afuera. Y la idea es sacar conclusiones, que nos sirva para elevar propuestas al Ejecutivo, al Legislativo. Bueno, es importante.